Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama La Renuncia. El presidente del órgano electoral nacional, el INE, había celebrado con la cara enrojecida por la emoción el regreso de su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, apenas el 13 de marzo. Se aplaudieron uno al otro. Se habló del restablecimiento del orden constitucional, se llamó de inmediato a una sesión extraordinaria del INE para celebrarlo. Una semana después, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, haría una gira del adiós por Estados Unidos, entre ellos con la OEA, con cargo al erario público. Algo que no reportó la prensa mexicana fue lo que dijo. El 22 de marzo estuvo en un panel conducido por Ryan Berg de un centro de seguridad nacional de Estados Unidos. Ese centro, en el que Córdoba exhibió un inglés tartamudo y a menudo angustiante, está dir dirigido por un ex asesor del ejército norteamericano en Asia-Pacífico y por Thomas Tasho, un lobista de farmacéuticas que no pudo tomar posesión como encargado de salud durante la administración de Barack Obama, porque había evadido el pago de sus impuestos. La vicepresidenta de ese siniestro centro es Harriet Babbitt, quien fue la representante de Estados Unidos en la OEA entre 1993 y 1997, es decir, cuando se intervino en Colombia para que pusieran los muertos de la guerra contra el narcotráfico y cuando se empezó a confundir la democracia en los países del hemisferio con la propia seguridad de los Estados Unidos. Lorenzo se sentó al lado de un ex empleado del Departamento Antinarcóticos del Departamento de Estado, el salvadoreño Máximo Saldívar, quien hizo aseveraciones indemostrables sobre la baja en la popularidad de Andrés Manuel López Obrador y expresó sin miedo al desmentido que el presidente había decidido asaltar al INE, después de que la revocación de mandato tuvo baja participación ciudadana. Una tal Débora Ulmer, que presentaron como de un instituto nacional democrático, enunció medidas de intervención para presionar para que no se aprobara el plan B del Congreso de la Unión Mexicana. Sin miedo al imperialismo prepotente, planteó ejercer presión internacional, es decir, de los gringos, sobre la Suprema Corte de Justicia. Al ser interrogado sobre esa posibilidad, Lorenzo trastabilló, balbució en las profundidades de las dificultades lingüísticas y terminó por aceptar cierto nivel de intervención norteamericana en las elecciones mexicanas de 2024. Dijo, lo que pasa en nuestra democracia es nuestro problema, problema sí y no. No quiero crear aquí una paradoja. Lo que la comunidad internacional tiene que hacer es crear una con uh -huh. condición de exigencia. Saber que estamos siendo observados desde afuera es muy importante. No porque temamos una intervención extranjera, sino que es importante que nos observen. Su gira del adiós se convirtió en una pieza del injerencismo de Estados Unidos. Al reunirse con ex empleados del Departamento de Estado y re ex representantes de Estados Unidos en la OEA, y de su foto con Luis Almagro, el que propició el golpe de estado contra Evo Morales en Bolivia. Justo cuando Lorenzo hacía su gira de adiós en Washington, un magistrado de la Suprema Corte, Javier Laines, aprovechaba la noche del viernes 24 para madrugar con la suspensión del Plan B de la ley electoral que achicaba los salarios onerosos de 400 empleados del INE. Fue un madruguete por tres razones. La primera es que no existen los amparos en materia electoral. La Constitución los prohíbe expresamente en su artículo 105. La segunda es que un magistrado no puede suspender una ley general, es decir, solo puede referirse al amparo que promueve el supuesto afectado. En este caso, INES interrumpió el plan B aprobado por la mayoría de diputados y senadores completo. Así sin siquiera entrar al fondo del asunto. La Constitución dice que deben ser al menos 8 de los 11 magistrados de la Suprema Corte los que vean la inconstitucionalidad de una ley, pero Lainez no le tuvo miedo al éxito y pasó a representar a todos los magistrados. El boletín que expidió la Suprema Corte de Justicia daba una explicación esotérica de la suspensión cuando dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto en ocasiones anteriores que en controversias constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aún tratándose de leyes cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía. Es decir, que el boletín asumía que la suspensión no era solo de un magistrado, sino de la corte completa, y que si bien se tiene prohibido amparar en el material electoral, lo hizo para proteger un derecho humano, que por más que buscamos, no encontramos, y que debe de ser el derecho a ganar más salario que el presidente de la República. El magistrado Laines violó la Constitución al menos tres veces en este madruguete. Así las cosas iban viento en popa para el litigio contra la decisión soberana del Congreso de la Unión, mientras el comité técnico para sacar las listas de los cuatro consejeros que se, con los que se sustituirán en el INE a Lorenzo y otros había tenido intentos de sabotaje. Primero, medios como el periódico Reforma dijeron que se les habían pasado las respuestas del examen. A los que eran proclives a Morín, a Morena, el partido del presidente. Como si los exámenes no fueran públicos y calificaran, además de respuestas, las trayectorias profesionales de los aspirantes. Pero eso quisieron sembrar la duda de que, de, en la que se empeñaron personajes como el Consejero de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de Claudio Cris González, Sergio López Aillón y Maite Azuela, la directora de una asociación civil que se llamó Dejemos de hacernos pendejos, así se llamaba, que declaraba sin miedo al echeganismo, que todos éramos malos ciudadanos. Esta última analista política del programa de Broso en Televisa y convocante de las marchas del INE no se toca de Claudio X. González y del PRIAN, hizo público su veto a ciertos perfiles ya decididos por el comité del que ella formaba parte. Eso, además de ser una falta de ética profesional, ya que si uno está de acuerdo con los criterios para elegir a los aspirantes, pues tiene el recurso de renunciar al cargo si no está de acuerdo. Eso se conoce en la grilla de asambleas como reventar un proceso. Eso fue lo que hizo Azuela al creerse con el derecho de vetar los criterios del comité de evaluación en cuyos procedimientos ella misma fue partícipe. Hay que recordar que la primera vez que se usó un comité para proponer consejeros fue cuando sin que nadie protestara, el entonces IFE se la pasó más de un año sin poder completar sus cargos. Fue así que el secretario de gobernación de Salinas de Gortari, Jorge Carpizo, decidió meter a Lorenzo Córdoba, a Sergio García y a María Marván. Entonces nadie alegó que un criterio fuera, como lo hace ahora Suela, el parentesco con alguien de un partido. Como ya hemos dicho antes, en 2003 no solo fueron designados miembros de partidos políticos, sino que tuvieron el respaldo del Bester Gordillo y de la Coparmex, como fue el caso del presidente Luis Carlos Ugalde y de Alejandra Latapí. Pero algo sucedió dos días después de que Azuela se paseara por los medios de Claudio Iglesias González vetando gente para el INE. Edmundo el Jacobo renunció a su cargo. Que había costado una marcha del INE No Se Toca, las lágrimas de la senadora del Partido del Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, y la denuncia de la ruptura del orden constitucional y el aviso de que estábamos viviendo una dictadura. Así, Edmundo, desagradecido con la jueza electoral Otálora, que lo había restituido en su cargo, con los miles de, con los miles de personas vestidas de rosa, que respaldaron la prórroga ilegal en su cargo, se fue, se despidió, renunció. Sus razones fueron redactadas tan de última hora, que hasta repitió palabra por palabra el discurso que sobre él había dado el consejero Lorenzo Córdoba, en aquellos memorables párrafos de que no se trataba de las personas, sino de la concepción del Estado mexicano, aquellas en que un despido se convirtió prácticamente en un estado de excepción. En su conferencia de prensa de Edmundo Jacobo, un reportero de algo llamado News Mexico, Alfredo Flores, tomó la palabra y preguntó algo así. ¿No tiene temor de una persecución porque vemos que Obrador a todos los que terminan una administración los persigue? Bueno, hoy en la mañana que el abogado de cabeza de vaca pues estaba denunciando a la gente del gobierno federal por esa persecución, ¿no la teme usted? Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Usted ingresó aquí al INE cuando ya había pasado la elección de Calderón, dos o tres años después, pero vemos que Obrador se quedó atorado en el pasado. ¿Por qué lo odia tanto Obrador que hasta le inventa historias? Bueno, este señora, ¿de quién no inventa historias? Y quiero un punto de vista sobre la elección de 2024. Se ven actores muy calientes como el narcotráfico y hoy en la mañana los senadores de Estados Unidos en la comparecencia de Mallorca volvieron a pedir una intervención en México y llamaron a Obrador mentiroso y que no colabora para combatir al narcotráfico. Entonces estos actores que no están de acuerdo con Andrés Manuel y los que están a favor de él, ¿no estamos sembrando una guerra civil? y es que es tan ingenioso andrés manuel que puede decir que no hay condiciones para hacer la elección del 24 sin me a contestar como en programa de chismes del espectáculo jacobo el mundo jacobo solo respondió entre risitas ay alfredo te pareces a mi hermano tengo un hermano alfredo lo que no se dijo era lo que acababa de suceder en la cámara de diputados ahí el contralor interno del propio INE, Jesús George Zamora, hablaba apenas media hora antes de la renuncia de Jacobo Molina de las irregularidades detectadas en el gasto del instituto, que no se gastó un 25% de lo que se les entregó y que por ello puede asumirse que se lo guardaron en sus fideicomisos, algo así como 8 mil millones en 14 años de la gestión de Jacobo que se han erogado 138 mil millones de pesos de 2008 a 2022 en estructuras con funciones duplicadas, que cada año se gasta la mitad del presupuesto en los tres últimos meses del año para no regresarle nada a la tesorería de la federación, que no han comprobado 23 mil millones de pesos. Lo que acababa de suceder era esa comparecencia del auditor interno del INE, que además denunció presiones tanto de Lorenzo Córdoba como de Edmundo Jacobo que le han negado poder contratar actuarios, contadores forenses para hacer su trabajo de controlar los gastos del INE. Eso acababa de suceder antes de que las preguntas sembradas hacia Edmundo Jacobo hablaran de persecución política y guerra civil en 2024 para no hacer las elecciones. Una idea que ya había sido promovida por Anca Amparo Casar Pérez de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad desde su trinchera libertaria en el canal público, el canal 11. Casar había asegurado lo mismo, que con el pretexto de la pandemia, AMLO iba a suspender el proceso electoral de 2021. Así las cosas. La restitución ilegal de Edmundo Jacob en su cargo, que hizo una magistrada electoral o tal, ahora diciendo que eran derechos laborales. La gira para pedir la intervención de Estados Unidos de Córdoba en Washington, la suspensión de la ley electoral hecha inconstitucionalmente por el magistrado Javier Leines argumentando ahora derechos humanos, reventar la lista ya aprobada de aspirantes a consejeros del INE por parte de una de sus integrantes y finalmente la renuncia de Edmundo Jacobo en previsión de las irregularidades de miles de millones en el INE detectadas por su auditor interno. Todo indica que quienes asistieron a las marchas del INE No se toca han avalado con su presencia una cadena de irregularidades, agandalles y deshonestidades de los servidores públicos en materia electoral. Hasta ahora, esta es la secuencia de los hechos. Y no más, hay de piña. Muchas gracias por escuchar.